presencia, porque entiendo, a título personal, creo que es muy importante vuestra labor, porque hay que llevar mucha información a la sociedad, pero mucha información de calidad sobre este tema, para que la sociedad realmente pueda decidir, ¿no?, y pueda tener una opinión. Entonces, creo que es muy importante en este sentido vuestra labor, y yo siempre me gusta destacarlo, ¿no?, porque tenéis también una buena responsabilidad en todo esto. Yo lo primero que quería hablaros, os voy a hablar de un par de conceptos que son teóricos, pero lo voy a decir muy rápido simplemente para que se entienda el porqué de todo esto, ¿no? Un concepto es de servicios ecosistémicos. Con este concepto lo único que se pretende de alguna manera es entender qué beneficios son los que nos reportan a nosotros los ríos, los cauces fluviales, ¿no? Para que luego a la hora de valorar daños de una crecida, de una inundación, etcétera, pues tengamos realmente bien equilibrada esa balanza, ¿no? Entonces, los servicios ecosistémicos no son más que el conjunto de procesos mediante los cuales los ecosistemas satisfacen la vida humana. Es decir, los beneficios que los seres humanos tomamos, en este caso, de los ríos, ¿no? Que además se clasifican en los que tomamos de forma directa, que sería pues el agua que utilizamos, por ejemplo, para regar o para beber, etcétera. Los que tomamos, los que se llaman, digamos, de forma indirecta, como aquellos que son de regulación. Por ejemplo, la recarga de acuíferos, la fertilización que producen las inundaciones, es decir, esos son servicios también positivos, y los que son servicios intangibles, ¿no?, como aquellos servicios de tipo cultural, el hecho de que pasemos por un río o disfrutemos de bañarnos en un río, de hacer fotografías, etc., ¿no?, todo este tipo de cosas. Lo lanzo así muy breve, pero para que se entienda que todos estos servicios los recibimos del río y también tienen un valor. A veces algunos los podemos valorar económicamente y otros es mucho más difícil de hacer esa valoración, pero son muy importantes, ¿no? Y el otro concepto que os quería lanzar antes de nada es la relación que tiene el río con el territorio, porque creo que es un tema muy visual para que se entienda la importancia de que los ríos no solo fluyan por el territorio con su dinámica natural, sino incluso que se produzcan las inundaciones. Mira, los ríos son en el territorio como las venas, los capilares, las arterias en el cuerpo humano, son los que mantienen vivos nuestros tejidos. Si nosotros no